Buenas noches, Anthony. Sí, ¿con quién tengo el gusto? Con Sandro, de Ventanilla, Callao. Hola, Sandro, cuéntanos, por favor. Oye, quiero contarte una historia, a mí me parece fantástico. Yo soy hincha de tu programa y me gusta el tema de los ovnis, extraterrestres. Un día estuve comentando aquí en mi casa acerca de los ovnis extraterrestres, ¿no? Mi mamá, que tiene 63 años, que casi no le gusta leer, casi no ve TV o casi no escucha radio, me escucha en mi casa conversar este tema con un amigo y de pronto para la oreja y me dice: Sandro, me dice, ese tema que estás hablando, una vez cuando tenía 12 años, mi abuelita me contó que su yerno, cuando iba a cazar en la Amazonía, el río Tahuayo, que es un afluente del río Amazonas. ¿Cómo se llama el río? Estoy hablando de los años 40. ¿Qué río? ¿Cómo se llama el río, Sandro? Río Tahuayo, que es afluente del río Amazonas, está más o menos en bote motor a unas 6 horas. De Iquitos, ok. Ajá, entonces me cuenta mi mamá, o sea, entra a la conversación y me dice: oye, Sandro, me dice, eso que estás hablando tú, me contaron cuando tenía 12 años, mi abuelita me contaba que su yerno, cuando iba a cazar al monte, a la selva alta, hacía unas barbacoas o casitas que en las copas más altas de los árboles, para ver a los animales, que como al añuge, a la huangana, que son animales de la selva que vienen así en manada, para cazarlos. De pronto así se quedaban 2 días. Dormían ahí arriba en las casitas que llamaban barbacoa, en los árboles altos. De pronto dice, ya cuando demoraban 2 días, vio bajar una cosa grande, redonda, gigante, de colores. Bajó y bajaron unos hombrecitos cabezones. Ah, sí, lo vio. Plateado. Hombrecitos cabezones. Ajá, me dame cuenta, y a pesar que ya no lea, ya no le gusta la TV, y comenzó a decirme así de una manera, y digo, ¿te acuerdas todo eso? Sí, cuando tenía 12 años, me contaba mi abuelita. Creí el hermano y me dijo, sí, eran unos hombres cabezoncitos que salían así a buscar algo, como buscaban, demoraban un ratito y sentían que hay personas, hay gente, se metía en su nave y salían volando, allí moviendo sus luces a colores. Año 1940. Sí, sí. Río Tahuayo. Amazonas. Claro, bueno, ok, Sandro, muchas gracias por compartir esta historia. En realidad, estas historias son las interesantes de personas, pues, que no están metidas en el tema, que no están contaminadas por Hollywood, digamos, y son muy auténticas, ¿no? Avistamientos de la década de 40 por Iquitos, Río Tahuayo. Gracias, Sandro, por compartir con nosotros tu historia. Y bueno, estamos aquí ya llegando a la parte final de nuestro programa. Martín, tú que eres el editor de esta revista, tú nos comentabas de que tuviste una experiencia muy extraña también en Ayacucho. ¿Cómo fue esto? Sí, bueno, fue una experiencia algo también ahora un poco graciosa, ¿no? Pero estamos hablando de hace unos 7 años atrás. Viajé a Ayacucho con mi familia. Alquilamos en una casa, ¿no? Allá en Ayacucho, en el segundo piso, pero el baño quedaba en la parte de... en el primer piso, debajo de la escalera. Era un ambiente muy pequeñito. Y, bueno, a las 3 de la mañana yo voy al baño, ¿no? Y bajo por esa escalera muy, muy, muy pequeñita y... ya estando dentro del baño, escucho un grito a lo lejos. ¿Un grito a lo lejos? Sí, de una mujer, así un grito, pero fuerte. Que ¿En Ayacucho, me dicen? ¿En la misma ciudad de Ayacucho? Sí. Okay. Era un grito agónico, ¿no? Pero era a lo lejos. Hasta ahí yo, bueno, no presté más atención, simplemente algo sorprendido, pero... La sorpresa mía fue que el grito, este grito iba, gradualmente se iba aproximando, ¿no? Y cada vez era más cercano a... al ambiente donde yo estaba. ¿Estás tú solo? Por supuesto, yo estaba en el baño a las 3 de la mañana. 3 de la mañana en el baño. O sea, una situación comprometedora. Bastante comprometedora. Sí, y bastante esfuerzo físico. Por supuesto. Y de pronto me quedé hasta que... ya, bueno, el grito iba acercándose y hoy sentía un frío, ¿no? Una helada en la nuca, ¿no? Los pelos como que se erizan y todo. Pero lo horroroso fue cuando el grito estuvo dentro del ambiente, ¿no? De ese cuartito de 2x2, pues, porque era debajo de la escalera, chiquitito. Pero el grito llegó adentro del ambiente y fue espantoso, ¿no? Lo único que yo tenía fue salir corriendo, pues. Pero llegó unos segundos donde yo dudé al momento de salir, porque yo no sabía qué había atrás de esa puerta, pues. O sea, fue una cuestión rápida, pero horrible, ¿no? Claro que sí. Salí embalado nada más, subí las escaleras y salí. Bueno. ¿Y tú crees que esa experiencia ha influido en tu trabajo como pintor? Bueno, de alguna u otra manera estas historias nos ayudan a enriquecer realmente la imaginación, ¿no? Mi mamá dice que yo soy de aquellos niños que me encontraron debajo de la cama, ¿no? Ah, también. Al mes de nacido, ¿no? El duende te puso debajo. Sí,
Y con relación ahora estoy en una exposición que tiene que ver con todo eso, ¿no? Con el Nene increíble, ¿no? Sí, pues es los recuerdos infantiles. Bueno, ok, vamos a hacer la... Yo voy a entrar, vamos a quedarnos un poco minutos después para la despedida. Okay. Quédate conmigo, por favor, y que venga la... Son la bueno, la hora y la hora en Radio Capital. Once en punto de la noche. Bueno, vamos a... me decías tú... Lucho, precisamente creo que... Sí. Se me filtró por ahí. Bueno, quería contarte, acaba de ocurrir la semana pasada. Lo que pasa es que mi abuelita falleció hace muy poquito tiempo, unas 3 semanas más o menos. Uh-huh. Y fuimos a... Me contó mi esposa que fue con mis hermanos a visitar a mi abuelito. Uh-huh. Ellos tenían, justamente hablando de estas historias, una silla cada uno en un rincón de la habitación. Ya. Uh-huh. Y lo sentaron a mi abuelito en su silla con mi hija, y mi hija va a cumplir 9 meses recién. Ajá. Entonces mi hija ha empezado a mirar a la silla donde siempre sentaba mi abuelita. Yeah. Obviamente no estaba en ella, y empezó a reírse y a hacerle como gestos, como si mi abuelita le estuviera hubiera estado hablando. Imagino que ha visto. ¿Cuántos meses tiene tu...? Va a cumplir 9 meses. 9 meses. Entonces mi hija ha empezado a mirar a la silla donde siempre sentaba, como te digo, mi abuelita, y empezó a reírse, a hacer como que hubiera alguien. Y todos se han quedado pues asombrados, obviamente, y es algo que todavía me está dando vueltas en la cabeza. Claro, ¿a quién estuvo mirando tu bebé, pues, no? Y bueno, supuestamente, y bueno, el pintor también, Antoine de Saint-Exupéry, bueno, escritor, y también hacía sus dibujos del Principito, ¿no? Decía pues que lo esencial es invisible a los ojos, pues, ¿no? Mm-hmm. Y por ahí puede ser que los niños, claro, todavía tienen esa facultad, sí, de ver. Sí. Bueno, vamos a regresar con la parte final del programa. Ahora sí, que vengan las noticias. Estas son las noticias que todo el mundo comenta. Gracias a Caja Municipal.